Resurrección, Dirilis Artugrul. Hasta que Gumushtekin caiga en mi trampa, quiero que mantengas al asesino de tus padres en tu tienda una noche más. Seguirás llamando madre a ese demonio y le sonreirás. Soportarás las mentiras y calumnias de Gonjagul y obedecerás a Gumushtekin. Esta noche estarán tan asustados que puedes esperar cualquier cosa de ellos. Por tu parte, tendrás que soportar las calumnias que te dirán para hacernos pelear entre nosotros. Esta noche ninguno dormirá. Se sabrá la verdad, Beyer Tugrul. Salchan regresó al campamento sana y salva, hermano. No te preocupes. Gracias, hermano. Volviste a salvar mi vida, Ertugrul. También salvaste a mi tribu. Estoy en deuda contigo. Ahora lo único que falta es hacer que Gumushtekin confiese la verdad. Cuando lo logremos, habremos ganado una gran batalla y recuperado nuestro orgullo. Vamos. ¿Dónde está Salchan? Está sola con esa mujer. Y Banu Chuchek está herida. Oh, por Dios. Madre, no te preocupes. Quédate tranquila. El Beyer Tugrul y el Beisung Gurtekin no dejarán que algo malo le pase a Salchan. Si Dios quiere, el Beyer Tugtekin verá la verdad con sus propios ojos. Dios quiera, hija mía. Esperemos que Salchan vuelva sana y salva. Y que los demás reciban su merecido. Serán castigados. Espero que sí. ¿Dónde estás, tía? ¿Dónde estás? Buena suerte, hermana. Buena suerte. Gracias. Ah.
Gonjagul. Los días de maldad y dolor que trajiste a esta tribu han terminado. Por fin llegó tu final. Muy pronto tendrás tu merecido. ¿Qué tonterías estás diciendo, Salchan? No te preocupes. Pronto lo sabrás. Tío. ¿Qué hice, tía? Confié en la palabra de aquellos que compartían el pan de mi padre y quienes lo mataron sin piedad. ¿Cómo mis ojos y mi corazón no lo pudieron ver, tía? ¿Qué hice? No me importa el Bailicato. No me quedan fuerzas para nada. No podrás cumplir con tu objetivo en ese estado. Vamos, hermano, contrólate. La ignorancia selló los corazones y los ojos de todos, hijo. No olvides que también los recibí en mi mesa. Y que robaron de nuestra tienda el sello que el sultán le confió a Sungur Tekken. Yo no he podido liberar mi ira. Permití que mi hijo Gundogdu eligiera a esa serpiente llamada Gonjagul como esposa. Si Ertugrul no hubiese roto el sello en nuestros corazones, habríamos terminado muy mal. Luchaste contra muchos enemigos, hermano, por tu tribu. Por tu familia siempre estuviste al frente. Todos saben cómo luchaste contra los mongoles y cómo arriesgaste tu vida. Esos días de gloria están muy lejos. Nosotros sabemos que tienes un corazón valiente y que nunca te darás por vencido. Esos días que ves lejanos están en nuestra puerta, hijo. Solo tenemos que ser pacientes un día más. Vas a alcanzar la paz después de superar los días oscuros que vives. Solo un último esfuerzo, Beitu Tekin. El último esfuerzo. Ya es hora de salir de esta oscuridad en la que nos encontramos y encaminarnos hacia la justicia. Salchan. Madre. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, madre. Sé que estabas preocupada por mí, pero gracias a Dios estoy bien. Dejé una huella calle en el brazo de Aitolun, madre. Si su vida no fuese derecho del Beituk Tekin, la habría matado yo misma. No sé cómo pagarte, Salchan. Perdóname. Madre, yo me ocuparé de Salchan. No te preocupes. Vamos, siéntense. La prueba. Ambas lograron escapar de mí. Vano Chichek le dará la prueba a Ertugrul y debemos evitar eso. ¡Gonjagul, reacciona! ¡Salchan debe morir! ¡No hay otra manera! El problema principal es Ertugrul. Es necesario que el Bey Gumushtekin acabe con su vida. Tía, ¿acaso será fácil? ¿Cómo haremos?
Recuerda que eres la hija de un bey de frontera con Jagul. Ni Ertugrul ni nadie más podrá escapar a la ira del bey Gumushtekin. Debemos avisarle a tu padre lo que ocurrió. Los guerreros son como caballos salvajes. Un bey debe tener control de sus guerreros todo el tiempo. Si no puede, no importa lo fuertes y veloces que sean esos caballos, su destino será incierto. ¿Viste cómo el furúnculo de su brazo afectó la salud de mi esposo, Halime? Cuando sepa la verdad, se deprimirá a Salchan. No creyó en ti ni en el Beyertugrul. Ahora lo sabrá todo. ¿Cómo está tu brazo, hijo? Me duele un poco. Estoy cansado por el viaje, pero estoy bien. Llamemos al Bey Artuk, hermano. No, hermano, gracias. Estoy bien. El emir Sadet Inkopek les envía saludos a todos ustedes. El Bey Gumushtekin viene en camino. Llegará pronto. Que venga es bienvenido. Como saben, debemos darle una bienvenida digna al nuevo Bey de frontera. Siéntate, hijo. Tenemos algo importante que decirte. Escucha, Gonjakul. Tu padre y yo confiamos en ti cuando te metimos en todo esto. Así que debes mantenerte tranquila y firme. Recuerda que hemos superado las dificultades que se nos han presentado hasta ahora. Superaremos esto también. Lo haremos, tía. Lo haremos. Los aplastaremos a todos como insectos. Se mezclarán con el sucio y el barro de nuestras botas mientras caminamos sobre ellos. Y sus nombres serán olvidados para siempre. ¿Te quedó claro, hija? No debes abandonar a tu padre en las dificultades, ¿de acuerdo? Lo sé, tía. No te preocupes. ¿Qué sucede? Parecería que nuestra tribu cayó en manos de los mongoles. Ojalá fuera eso, hermano. ¿Qué dices, primo? Ya sé que mató a mi madre y a mi padre. Ya es hora de que te quites la venda de los ojos, hermano. ¿Qué estás diciendo, Ertugrul? ¿Otra vez hiciste de las tuyas, hermano? Reuní a Banu Jijek y a Salchan cerca de la tribu, hermano. ¿Qué estás diciendo? Gundok, tú escucha.
Escucha, hijo. Madre, ¿escuchar qué? ¿No lo oíste? Dijo que reunió a mi esposa con la asesina de mi tío. Aetolun también estaba ahí. Mujeres valientes. Panuchichek y Salchan arriesgaron su vida para mostrarme la verdad, Gundoktu. ¿A qué verdad te refieres? El Beyer Tugrul logró que Aetolun cayera en su trampa. Ella quería matarlas. Escuché a Aetolun confesar que mató a mis padres. Así es, hermano. Así como Banu Jishek y Salchan nos llevaron directo hasta Aetolun, Aetolun nos llevará directo hasta Gumustegui. Mañana, si Dios quiere, será el turno de Gumustegui, hermano. Sé que esto es difícil de asimilar, pero Gonjagul también está involucrada. La luna ilumina la montaña antes de aparecer. Ya nunca regresaremos a la oscuridad. No creí en ti, hermano. Ni tampoco en mi esposa. Traté de casarme con esa mujer malvada. No tenemos el tiempo ni la fuerza para lamentarnos por esas cosas. En estas circunstancias, el matrimonio no es algo apropiado, hijo mío. ¿Qué debo hacer, Ertugrul? En ese estado, nada, hermano. Deja que Tuktekin y yo terminemos esto. Al Bey Tuktekin y a mí nos engañaron, ¿verdad? Y por esa razón querían que yo fuera el Bey. Nos engañaron a los dos, hermano. No nos rendiremos. Vamos a jugar su propio juego. En su contra. Como nuestro Bey de frontera está por llegar a la tribu, es nuestro deber recibirlo como se merece. ¿Hermano? Hijo. ¿Hermano? ¿Hermano? Llamen al Bey Artu. En el sagrado matrimonio de nuestro profeta y la bendecida Hadija, están presentes el amor, el respeto, la fidelidad, que son los secretos para tener una familia feliz. Después que la bendecida Hadija muriera, nuestro profeta siguió recordándola con amor y respeto, y siempre mostró lealtad hacia ella. El amor entre nuestro profeta y su esposa creció durante 25 años y nunca dejó de existir. Nuestra madre Hadija fue un gran apoyo y una gran amiga para nuestro profeta. Luego de la primera revelación a nuestro profeta, él se la contó a Hadija antes que a nadie. En aquellos días, ella fue el mayor apoyo de nuestro profeta. Él se encerraba en la cueva de Hira y nuestra madre Hadija, quien tenía muchas personas que trabajaban para ella, le llevaba la comida a su esposo personalmente. Nuestro profeta, sabiendo lo que su esposa hacía por él, siempre bajaba de la montaña para recibirla porque sabía muy bien que subir hasta la cueva de Hira era muy agotador y él no permitiría que ella lo hiciera. Un día, nuestra madre Hadija se subió al techo de su casa y esperó la llegada de nuestro profeta. La gente le decía: Hadija, ¿por qué haces eso? Hace mucho calor y eres muy mayor para hacerlo. Y nuestra madre bendecida respondía: mientras mi esposo esté bajo el sol, no puedo esperar en la sombra. Con todo su amor y toda su lealtad,
Ella mostró lo que de verdad significa vivir con nuestro profeta. Cuando nuestra madre Jadilla, su mayor apoyo, compañera de vida y amiga, murió, nuestro profeta se puso muy triste. Lo llamamos el año de la pena. Luego de que nuestra madre Jadilla muriera, nuestro profeta la recordó con amor y mucha gratitud. Cuando la gente hablaba de ella, él lloraba. Nuestro profeta estaba tan conectado con su esposa, nuestra madre Jadilla, que le mostró su lealtad y devoción una vez más al conquistar la Meca. Una vez más, los musulmanes fueron expulsados de su tierra. Y ahora volvieron y conquistaron la Meca. Nuestro profeta se convirtió en un comandante victorioso y dirigió 10.000 soldados, visitando luego la tumba de su adorada y querida esposa, la bendecida Jadilla. Los compañeros de nuestro profeta le preguntaron dónde montaría su tienda y nuestro profeta dijo: la pondré al lado de la tumba de Jadilla para poder cuidar de ella. Al hacer eso, probó una vez más su lealtad a su esposa. El amor es un regalo de Dios para la humanidad. Lo que mantiene unidos a los esposos es el amor, respeto y lealtad. Lealtad significa amar durante los días buenos y malos, sin importar lo duro que sean los problemas. Con cuidado, Bey. Tiene mucha fiebre, Bey. Debe descansar. No se preocupe, Bey Artuk. No lo dejaré solo ni un momento. Bey Artuk. Me di cuenta de que el brazo de mi hermano está peor de lo que creíamos. ¿Qué es lo que le preocupa tanto, Bey Artuk? Por Dios, díganoslo. Bey Artuk. Ellos son mi familia. No tengo nada que ocultarles. El furúnculo está empeorando, Bey. ¿Qué quiere decir, Bey Artuk? Por primera vez en mi vida, veo que un furúnculo llega al hueso en una noche, Madre Jaime. Tengo miedo de lo que pueda pasar si no drenamos todo el pus. Hable, Bey Artuk. Conozco bien esos furúnculos. Suleiman Shah tenía uno en la espalda. Díganos qué es lo que podemos hacer. Si no podemos drenar el pus, entrará en la sangre. Y no solo es eso, sino que puede ocasionarle la muerte. ¿No hay algún remedio para eso? Si Dios quiere, lograremos drenar el pus. Dios quiera. Dios quiera. Pero para evitar que entre a su sangre, quizás debamos amputarle el brazo. Begum Dogdu, no deje de tomar la medicina que le di. Vendré a revisarlo a menudo. Gracias. Lo demás es voluntad de Dios. Con su permiso. Gracias, Bey Artuk.
Salchan. Cuida bien de mi hijo. No te preocupes, madre. Oh, Salchan. Después de todo lo que te he hecho, me avergüenza mucho mirarte a la cara. Detente. Escúchame. Sé que puedes perdonarme. Ya lo hiciste. Pero no sé cómo pueda perdonarme a mí mismo, Salchan. Después de todo lo que te dije, olvidar esas palabras será difícil. Ellos te engañaron, Bey. Pero yo no dejé de amarte ni un solo día y yo sé que tú siempre me has amado. Esposa mía, mi cielo en la tierra. ¿Todo volverá a ser como antes? Dios quiera, Bey. Tengo frío. Cúbreme un poco. Empezó el veldicato de un día de este inmoral. Recuerda que besará su mano. ¿Qué dices, hermano? No le faltes el respeto a nuestro bey de frontera, hermano. Bienvenido, Beigu Mushtekin. Gracias, Madre Jaime. Beigtuktekin. Esta bienvenida es adecuada para nuestro estado. Bienvenido, Beigu Mushtekin. Gracias. La vida.
Si ustedes aceptan, me gustaría darles oro. A ustedes y a todos sus beyes. Por supuesto, esto no compensa lo que han hecho por nuestro estado todo este tiempo. Pero acéptenlo como un pequeño regalo de nuestro estado. Dios bendiga su beilicato, Begumushtekin. Gracias, Beiduktekin. Que Dios bendiga su beilicato, Beikumushtekin. Gracias, Madre Jaime. Me gustaría recibirlo junto al Beiktuktekin esta noche en mi tienda. Me encantaría, Madre Jaime. Acepto su cordial invitación. Lo esperamos. La paz esté con ustedes. Y contigo. Y con usted. Y contigo. Begumushtekin. Que su beilicato sea próspero. Gracias, Begundoktu. Así será. Repártelo entre tus guerreros. Gracias. Por favor, siéntate. Buena suerte, Bey. Gracias, Bey Sungurtekin. Una vez más, demuestras que eres leal a nuestro estado. Gracias. Toma. Repartiré esto entre los hijos de los guerreros mártires Begumushtekin. Ya vimos el lado compasivo de nuestro estado. Es momento de ver la justicia.
Todos recibirán su parte de justicia un día, Beigu Mustekin. Cada vez que el Beyer Tugrul dice justicia, nuestra paz se interrumpe. Le deseo lo mejor en su Beylicato. Gracias, Bey Artuk. Será un honor repartir este oro entre los más necesitados. Que su Beylicato sea próspero, Bey. Que su Beylicato sea próspero, Beigu Mustekin. Que su Beylicato sea próspero, Beigu Mustekin. ¡Alto! Ordenaron que nadie se acerque a él. Hermano, le daremos agua y luego nos vamos. ¡Míralo! ¡Está sediento! No, Vamsi, no insistas. ¿Qué hacen ellos aquí? Beigu Mustekin. Si nos lo permite, queremos darle agua a Dogan. ¿Cómo se atreven? ¿Esperan que les dé permiso para darle agua al prisionero? Aléjalos de aquí de inmediato. Como ordene, Bey. Detente, hermano. Detente. Espera. Para. No sigas. Ya entendimos. Ya entendimos. Ten, toma el agua. Debe estar muy sediento. ¿No crees, hermano? Gracias. Alabado sea Dios.